nos encontramos en esta mañana, bien temprano, aquí en la ruta donde se está llevando a cabo un corte. Y bueno, queríamos que Daniel, obviamente, nos digas de qué se trata y qué es lo que se está pidiendo a través de este corte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En realidad, el corte está organizado por el Polo Obrero en el marco de una jornada nacional de todo el bloque piquetero. Y nosotros, bueno, desde el Partido Obrero estamos acompañando a los compañeros en esta reivindicación territorial, que precisamente el reclamo está sentado en puestos de trabajo genuinos, digamos. Estamos reclamando por trabajo genuino. Toda esta gente que está en el corte hoy está informalizada, con puestos de trabajo precarizados, sin trabajo, asistidos por planes miserables del gobierno y comiendo en comedores escolares y en merenderos. ¿A qué le llaman trabajos precarizados? Trabajo precarizado es todo aquel trabajador que está informalizado, que no tiene obra social, que no tiene jubilación, que no tiene prestaciones de ningún tipo, ni previsional ni laboral. Y hablabas también de los planes sociales. ¿Esta gente recibe una ayuda del gobierno con la que ustedes no están de acuerdo? En realidad nosotros no estamos de acuerdo con los planes, pero hay gente que está totalmente precarizada, informalizada, y bueno, tiene derecho, digamos, a sostener, digamos, fundamentalmente a su familia, y lo hace porque en realidad esa plata la pone, digamos, al servicio del comedor para generar comida para todo el barrio y para todos sus hijos. Por eso el reclamo fundamental de esta organización territorial, acá hay merenderos de barrio Triángulo, comedores de Verdier, están reclamando por puestos genuinos de trabajo y fundamentalmente vamos a hacer una acción la semana que viene a Desarrollo Social para exigir que los comestibles lleguen a cada uno de los comedores y se pueda garantizar un plato de comida en cada familia. Totalmente. Bueno, con respecto a esto que decías, no tienen trabajo, y esta es una forma de pedir trabajo. Esta es una forma, no es una forma de pedir trabajo, es una forma de visibilizar cuál es la reivindicación por la cual se está luchando, digamos. Es una forma, digamos, que el vecino, el que pasa por este lugar, pueda estar visibilizado, bueno, a través de los medios de comunicación, que lo que se reclaman es trabajo genuino, digamos. Seguramente hay otros métodos, digamos, por los cuales nosotros también pedimos trabajo, por supuesto. Todos los compañeros acá salen todos los días a pedir trabajo y vienen con las manos vacías. ¿Por qué? Porque hay una, digamos, un nivel de producción, digamos, generalizado hacia la baja, que hace que se pierdan permanentemente puestos de trabajo. Daniel, con respecto a este corte, ¿lo decidieron espontáneamente? ¿Estaba ya planeado? No, mirá, la organización Polo Obrero es una organización de base, una organización territorial. O sea, cuando decimos territorial, decimos una organización del territorio, digamos. La forma de organización del polo es asamblearia. Ellos mismos deciden qué es lo que quieren hacer. Se vota en forma asamblearia y luego se toma una resolución. La resolución en este caso fue un corte de ruta que va a durar aproximadamente una hora para visibilizar, como te decía, el tema. Sí, vemos que mucha gente justamente en esta hora de la mañana seguramente se va a su trabajo, vuelve, o vemos camiones también. ¿No creen que eso también está perjudicando al trabajador? Sí, seguramente. En realidad perjudica, todos de alguna manera estamos perjudicados por este régimen de hambre y de saqueo que hace que no podamos, digamos, acceder, digamos, a una vida digna, pero entendemos que cada 15 minutos estamos haciendo un paso como para que puedan pasar y no perjudicar a muchos camioneros, bueno, que plantean que tienen que llegar al lugar de trabajo, tienen que hacer su descarga. Por ejemplo, bueno, acá fíjate, se le permite el paso a un camión, o sea que no es una medida rígida, sino que es inflexible, se atienden todas las problemáticas de cada uno de los que transitan en la ruta.
sabemos unos cuantos que han hecho eco, ¿no?, de esta marcha. Sí, sí, son aproximadamente 20 compañeros, digamos, que están llevando adelante esta manifestación, este corte de ruta. Y como te decía, nosotros desde el Partido Obrero estamos acompañando y solidarizándonos con todos los compañeros que reclaman por trabajo genuino, están reclamando por aumento de planes, están reclamando porque los planes también tengan, como dije, aumento inmediato del mínimo vital y móvil, porque al aumentar el salario mínimo vital y móvil también habría un aumento de planes. Se está reclamando por aguinaldo, se está reclamando por vacunas para todos los trabajadores de comedores y merenderos que todavía no han recibido la vacuna. Bueno, es un reclamo mucho más amplio y el corte precisamente tiene la intencionalidad del que está en la ruta ir abordándolo desde el auto, desde el camión, e ir contándole cuál es nuestra problemática. Vemos que hay mucha gente joven también. Daniel, ¿vos no crees que esto hace que sigan dependiendo del Estado? Bueno, en realidad el Estado tiene una responsabilidad que es, y el vecino tiene un derecho, digamos. Yo creo que el derecho a comer es un derecho. Y lo que está haciendo el Estado acá es hambriar a toda la población a través, digamos, de un sistema de producción, de un sistema, digamos, que digamos, nos mete en la crisis a todos los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y no, nos ata de pie y mano, no. Se cierran fábricas, se cierran puestos de trabajo y la gente queda totalmente informalizada y precarizada. ¿Cuánto hace que esta gente no tiene trabajo, por ejemplo? Y hay muchos que hace ya 1, 2, 3, 4, 5 años. Es decir, la crisis es una crisis, si bien es una crisis terminal para nosotros, pero es una crisis que viene de mucho más atrás, ¿no? Viene de Macri, viene ahora con Fernández. La crisis es una crisis histórica, digamos. Por eso los puestos de trabajo y se reclaman fundamentalmente por puestos de trabajo. Justamente esto decíamos, ¿no? Porque el cartel principal dice aumento inmediato, mínimo, vital y móvil. Nosotros decimos, también otro de los reclamos fundamentales, que esta gente ha padecido las consecuencias de la pandemia. ¿Por qué? Porque no han tenido wifi, no han tenido conectividad y sus hijos no tienen computadora y tampoco han podido acceder a este sistema de privilegio que es la virtualidad, digamos, no han podido. Entonces hay una problemática social que está atravesada en un montón de planos, no solo en el plano del trabajo. Gente a lo mejor con composición de grupos familiares que tampoco puede salir a trabajar, que tiene que sostener a sus hijos y a su familia en su casa. Y lamentablemente la situación... acompaña. La situación que viven es realmente desesperante, ¿no? Pelear todos los días, salir de tu casa a pelear por un plato de comida. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias y bueno, y ojalá el reclamo sea escuchado. Bueno, muchas gracias a ustedes.